La misión que vamos a jugar es la planta divina de las profundidades. Dará Komaki. Hola, jovencita, a juzgar por tu apariencia vienes de afuera, ¿cierto? Así es. Adivinar el futuro. ¿Adivinación? Así que solo una adivinación, no hace falta preocuparnos. ¿Cuesta algo? Entonces, ¿les interesa saber qué le deparará el futuro? Podemos intentarlo. No venimos por nuestro futuro y al final habló de la planta, ¿sí o no? Cambió la trama rapidito. Quizás con ese conocimiento no podemos sacar conclusiones inmediatas, pero con él no podemos pasar por alto la inexorable verdad, el origen del agua. Wow, oh. Es inútil discutir con las Miko más jóvenes. Cada vez que escuchan esta leyenda antigua, reaccionan con desprecio. Pocas de ellas están dispuestas a echarme una mano. ¿Se refiere a Suyuko? Ese Suyuku, ¿sí o no? Le hemos ayudado, ¿cómo se llama? 3 misiones y no puede ayudar a una anciana. Qué barbaridad, ¿eh? Parece un serio problema. Puede entender las objeciones de las Mikos. Entonces, ¿podrían ayudar a esta anciana y traer un poco de agua? Le ayudaremos. Botella extraña nos dio y ver al santuario de la isla Watasumi y la ubicación es acá. Estamos en la isla Watasumi y acá. La planta divina de las profundidades. Según la abuela Komaki,
Solo el agua de la fuente de las ofrendas del santuario ofrece la nutrición adecuada a la divina abisal. Obtén el agua de los deseos. ¿Qué más? Llega el agua al altar del pueblo de Barú. Ah, el desafío he completado. Ah, ha vuelto. Trajimos lo que pidió. Está bien, no se preocupe, abuela Komaki. Tendremos cuidado. Tenemos que de nuevo ir a la cueva que mencionó Komaki. Ahora sí, estos colores deben ser el lado más apropiado. Habla con Komaki. Abuela Komaki, trajimos el agua tal como nos pidió. Este es el agua ideal de la que hablaba, ¿cierto? Las predicciones de la divinidad visual siempre serían precisas. Parece una predicción a medias tintas. Pronóstico del día, creo, la adivinación de la abuela Komaki. Ahora vamos por otra misión más.